Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en el capítulo más de Stellar Blade. Y pueden ver ya que le cambiamos los trajecitos a Eve, algunos otros trajes, ¿vale? Ahora sí viene la ricura alta, pueden ver. Mira, papá, mira esas medias, papá. Mira nomás, mira nomás. Ahora sí se le ve hasta el potito y el potote. Vamos a hacer unas misioncitas que nos andan por allá y por aquí. Ahora sí nos deja usar el... Eso hay que... Digo que había... cosas aquí que... Por no... Ah, que no quiero el pinche mapa así. Olvida que tiene que ser. Venga. Para la rana. Voy a llamar ahora, cabrón. Para la rana. Me lo sabía que nos iba a cambiar el cabello. Venga, se vienen cambiadas de cabello, chicos. ¿Eres tú? ¿A qué te refieres con aburrido? Ah, sí. Supongo que escuchaste eso. Ah, perdóname, Ángel. No quise ofenderte. No te estaba pidiendo una disculpa. Solo quería saber por qué dijiste eso. ¿Qué es este lugar? Esta es mi tienda, la peluquería Gwen. Y yo soy Kasim, el peluquero. ¿Peluquero? Peino a las personas para que se sientan mejor, con más confianza. Tu pelo es hermoso, tiene mucho potencial. Pero el potencial no se ve si está así. Por eso dije que es aburrido. ¿En serio? ¿Puedes hacer que mi pelo sea menos aburrido? Por supuesto. Pero no tengo las herramientas necesarias ahora mismo. Unos supuestos chatarreros me las robaron y no puedo trabajar sin ellas. Lo más probable es que las hayan desechado por ahí. Son inútiles para ellos. ¿Las desecharon? ¿Dónde? Ese tipo de cosas siempre terminan en el basural del páramo. Está bien. Iré a buscarlas. A cambio, hazme un peinado. Trato hecho. Me faltan 3 objetos. Mis tijeras, un secador de pelo y una plancha de pelo. Entendido. Te esperaré aquí, Ángel. Te esperaré aquí, Ángel. Vale.
Erixio. Bienvenido al árbol de Birth. Hola, Erixio. Este es el esposo de mi clienta. Parece que sentía un gran rencor hacia Orcal y la cuna. A informar sobre el muertito. Parece un poco. Será útil para. Es el ángel. No me molestes. Ocupa. ¿Qué pasa, ángel? Estar aquí no tiene sentido. Oh, haz de... Entonces... ¿Te vas? Te deseo mucha suerte. La máquina esa que no se puede abrir. Esa maquinita son para después.
Aquí hay una misión. Vamos a ver de qué va. Ángel, Sion está en de... Tú debes ser el ángel. Disculpa. Tendría... ¿Qué sucede? Por lo general, no involucraría a alguien que no conozco. Estoy preocupado por mis colegas. ¿Qué pasó? Como sabes, los nativos. Una nueva variante ni siquiera es un problema, mientras podamos... Ahora apareció una variante muy particular en el páramo. Así que la... Pero uno de mis equipos de exploración todavía no ha... ¿Una nueva variante? Sí, es un monstruo formidable. Su cuello y sus hombros evolucionaron hasta convertirse en un arma. Te enviaré las coordenadas. Hay un depósito de petróleo abandonado en un rincón remoto del páramo. El equipo de exploración estaba vigilando el área. Entonces, ¿quieres que busque esos en... Sí, gracias. Ahora sí, a conocer el páramo, chico. Ángel, sugiero que busques toda la información que puedas si piensas salir de Sion. ¿Sabías que hay una vendedora de información en la ciudad? Creo que vale la pena conocerla, a pesar de su carácter. No. Me recuerdo Monster Hunter, wey. Paramos. Esto es el páramo. Todo oscuro. Se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Nunca había visto un terreno tan extenso en mi vida. Y aún así, el peligro acecha por todas partes. Camina con cuidado. Si te tropiezas, podrías caer en los brazos de la muerte. Ok, ya subí las coordenadas escaneadas de Altez Legua. Vamos. Pástela. Piedra de nadie. El campamento no tiene electricidad. ¿Ah? A ver. Parece que una gran parte de la electricidad del campamento viene de otras áreas cercanas. Creo que hay un problema con la red de suministro. ¿Qué podemos hacer al respecto? Va a ser complicado. Fuera de Sion, hay una torre solar que suministra energía a las instalaciones cercanas. Parece que hay un problema con la torre. Tenemos que ir y ver qué pasa. Venga, a la torre. Thank you.
Muy sabio de tu parte, viejo. La mierda. Lo primero sería para acá, ¿no? Para el lado incorrecto. Para tu carnicero. Pega el butcher, pues. ¿Cuál fue la ventaja de venir por acá? Ajá. Joder, bueno, pues nada. Thank you.
demasiado lejos. Los únicos seres vivos que veo son Nightcrawler. Parece desechinar. Fue una catástrofe que los humanos provocaron. Ahí, el que es lo que es. Pero vamos a dejar por aquí porque quiero el baño. Ponemos pausa y venimos. ¿Eh? Dice. Queso con atún. ¿Quieres queso con atún o cómo no?
Opa, con la luz del robot no voy a ver ni madre, pero bueno. Tengo el código. A ver. Dice. No. Dice. Solo queso con atún. Ya llovió. Ah, para Lily. Ah, mira, Lily también tiene. ¿Para qué tiene? Sabía que Lily también tenía otros aspectos. Guapo. Bien. Es una misión. No hay nada más aquí, salvo las vides de... Solamente me las pidan para me esperan para alguno. Adelante y saldrá algún jefe aquí. Ese cajón que no descubrimos todavía cómo abrirlo. Deja de atorarte. Espera, pero bueno. Acá. Vamos para que tenemos caja por aquí. Mierda. Eso duele, eso duele. Merates. Bienvenido al árbol de vida. ¡Hijo de puta! ¡Me quitó mi ulti! ¡Maldito gordo basura! ¡Asqueroso!
Hola, Framerate, bienvenido. Ay, apenas alcanzo. Hermano, ¿crees que yo te digo? Lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. La torre solar. Debe ser aquí. Veo un dron por ahí. Tal vez pueda decirnos cuál es el problema. Barco, güey. Ayuda de un admin. Se produjo un error en la torre solar. Desperfecto en la cubierta. Solicito el error. No puede solucionarse con la capacidad app deteniendo el suministro de energía en las instalaciones. Se requiere confirmación de... Espera, Dices que la cubierta de la torre solar... Lo siento. Dron de servicio. Funciones de lenguaje limitadas. La cubierta requiere confirmación. Solucionar el error. No sé cómo subí hace rato.
ahí arriba. Pues la bolsa me bajó, weón. Bueno, me bajó más fácil. Gracias, administrador. Gracias. El mantenimiento del sistema ahora puede continuar. Ok. Al menos el dron está intacto. El sistema está en funcionamiento. Reinicio exitoso. Vale, ya está la torre funcionando, ahora ya nada más tenemos que ir a donde... ¿Se solucionó el problema? Tendré que ir a comprobarlo. Ay, no me jodas. Avisen, coño. Mato el monstruo, me mata una caída, bueno. Me jodas, bueno. Pásense de verga.
Está potenciada. Lily, ¿qué es esto? Es muy peculiar. Ah, es una lata. Antes se usaban como contenedores de soluciones electrolíticas. Una lata. Me gusta. No es mucho. No puedo percibir los recuerdos que evoca. Es una descripción o una publicidad de la solución electrónica. Claro que te interesa. Bueno, tiene cierto encanto. Pero si la cosa se va, ¿por qué no te hago un aparador para guardar? ¿Está bien? Mientras no sea mucho problema. Coleccionemos la tabla. Inicio de la energía de la instalación. Mil gracias a la administradora. ¿Acaso sabes qué significa? La administradora del mes es la estado de la continuando tarea. Genial. Ahora deberíamos poder... Esas cosas, o más bien, esos drones. ¿Sabes? No estoy seguro. Lo apuesto a que van a seguir protegiéndola hasta que se agoten. Me sirvió de algo. Eso. Vamos en... Ay. Pero no, vamos a seguir. Vamos a seguir. Dieron algunas cosas. No, descansar no, descansar no.
faltan entre los... Bajamos, ya no podemos subir, abusado. Tenemos que ir todo por allá, tierra de... seguirlas un poquito las reglas de los otros. Regresar a... ¡Ay, me caigo, cabrón! Basura. Pero esta carnita no van a comer. Thank you.
Toma, asqueroso. Confidence. Bienvenido al árbol de Beard. Que no aguanto nada. ¿Rápido? Ah, vale. Tres tíos muertos, ¿no? Ah, bien. Ah, me lo ¿En serio? Sí, se les ha ido la olla, weón. Me matan porque son un chingo. Ah, mira. Puta madre. Va por culo, cabrón. De impacto, no sé qué sea, pero que sea, suena bastante. Chester.
Necesitamos un... Vale, ese estuvo bueno. Necesitamos... Dice... Mejorar aquí. Parece mujer, pero cuando menos te la esperas, Pumes es femboy como Venti. Sí, sea femboy. Yo veo tetas, hoy. Tiene tetas y no tiene pito. Sabe rico. A ver. Dice. Venti también aparenta tener tez, pero es hombre. Pero Venti se ve hombre, no se ve mujer. Tiene una voz rara, sí. Pero yo no sé por qué la gente pensó que era mujer. Lo mismo que un colega igual pensó que este... Preminen era mujer y yo, ¿what? ¿Cómo coño va a ser mujer, weón? ¿No estás viendo que no tiene teta, weón? Ah, es que es imposible. ¿Qué dice? Dice. Yo también pensé que Freminet era mujer al principio. XDDD igual tiene mejores piernas que muchos personajes femeninos. Uru. ¿Y cómo vas a pensar? O sea, no sé, cada quien. Van a ver mierda. O sea, lo más importante, bueno, lo más visual de una mujer, ¿vale? A simple vista, pues son sus pequeños, llámalos pequeños, grandes senos. Llámense pequeños o grandes, ¿vale? Hay mujeres que nos ocultan. Tengo una prima que tiene unas tetas grandes y las oculta. Pero es que es indiscutible cuando es un hombre o una mujer. Cada rasgo físico, ciertas cosas se están. Le de esconder, ¿vale? Pero al menos yo así lo pienso. De la gente. Pero bueno, igual hay gente que no tiene la habilidad y la capacidad para diferenciar un hombre de una mujer. Uy, dejo. Lo vi venir, pero no lo... No me esquivé, la verdad. ¡Eh, puto! Ando por la espalda, cabrón. Retiriano. Ah.
rebano, hijo de puta. El camino se corta. Puedo deslizarme por la pared. Ah, grandioso. Vale, nada más es pegarse, ¿no? ¡Wow! ¡Qué destreza! Casi tan hábil como yo. Debe ser el dron, no tú. Buena respuesta ahí. Debe ser el dron. Qué puta, güey. Debe ser el dron, no tú, güey. No, no se la aplique, pobrecito. Qué pena por él. Nathan. A su mierda, ese sí está cabrón. Voy a intentar hacer esto. Sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Salido. No, pues sí. ¿Dónde me regresaron? Ay, no me jodas que me rezaron hasta acá, weón. Madre, weón. ¿Sabes qué? A tomar por...
Voy a tomar la ruta larga. Entre huevos. Llámenme flojo si quieren. Además, investigar. Si es que te atrae la idea de ayudar a tus vecinos, por supuesto. ¿Te atrae la idea? No tanto. ¿Me conviene? Bueno. Es otro día. ¡Ja!
carpeta. Madre. Ay, ahora un caballo, no mames. Tres contra uno, hijos de puta. Un poquito pasados de verga, ¿no? Pendejo. Vamos a tardar un montón porque hay que ir hasta allá, ¿vale? No aguantamos tanto. Ah, me falta una, weón. Falta una para meter más daño.
Rodríguez Ubu. Bienvenido al árbol de Bird. Hola, Rodo. ¿Cómo va eso, hermano? Hola, con Don Gato, en su pandilla. Hola, mi nombre es Ex. Como puedes ver, he sufrido un accidente. Solicito... Yo no creo que deba... Por lo general, los drones pequeños no tienen un sistema de idioma instalado. ¿Qué está pasando? Te dije que te iban... Ahora no soy capaz de entablar una conversación extensa. Niveles de energía bajos. No podré escapar a menos que reinicies manualmente el sistema de la grúa. Opera el tic-tac, el zumbador y el cacharro. En ese orden, puedes encontrarlos en este basurero. Solicito asistencia encarecida. Está bien. Si te ayuda, pues la... Dame unos segundos, perdón. Que no agarra la escalera. Madre mía. Que no agarra la escalera. Error es feo, de nuevo. Agarra, ¿yo qué hago? ¿Pego un tiro o no? La idea, traerlo más cerca.
Ah, ya. Bien, entiendo. Agarra, güey. Será acá adelante.
te parece que algo no encaja? Debes haberte confundido en el orden. ¿Cómo dijo? ¿Tic-tac, zumbador y cacharro? Confirmado. Pucha, hasta eso tienen que poner con el orden. Wow. ¿No te parece que algo no encaja? Vale, entonces... Debes haberte confundido en el orden. ¿Cómo dijo? ¿Tic-tac, zumbador y cacharro? Confirmado. No puedo creer que esta cosa tan frágil todavía funcione. ¡Qué alivio! Parece que tienes razón. Bueno, ¿y si volvemos a ver cómo está el dron? Muchas gracias por la ayuda. Hola, Adam. Tanto tiempo. ¿Serías tan amable de presentarme? Por supuesto. Ella es... ¿Cuál era? Ángel, el nombre no oficial de las integrantes del escuadrón aéreo de Eve. Soy... Eve. ¿Qué te pasó? Los drones... Hola, Eve. Soy excavador. Tengo una cantidad infinita de reflexiones sobre mi existencia y puedo crear planes fantásticos. Te dije que iba a ser divertido. Adam, no interrumpas. Eve, algún día querría tener la oportunidad de hablar contigo para contarte acerca de mi hipótesis fantabul. Una vez más, gracias por tu ayuda. Espero que nuestra... Estoy dispuesto a proveer recursos... Ok. Eres un dron muy... ¿En el buen sentido o el...? Bueno, en realidad, ¿cómo fue que terminaste así? No lo sé. En algún momento, el IDC se desconectó y entonces se liberó el limitador de mi cerebro cuántico. ¿Es posible que suceda? Aparentemente.
En fin, creo que mi existencia es la... Generalmente, cuando limpio el ambiente, también uso el... Vale, puedes entrar a mitad... Adiós, Eve. ¿Estás satisfecho? Sí. La verdad, te digo la verdad, no. Sobre todo por tu escalera pedorra que no funciona. Uy, no se agarra, weón. No se agarra, weón. ¿Qué pedo? Ya no sé si es un bug o qué pedo. Encontró. Tampoco está ahí. Entonces, ¿no? Sí, veo la escalera ahí, pero la escalera tiene un bug, cabrón. Agarra, cabrón. Y agarrarse, agarra.
Nada, chicos, yo creo que por aquí lo vamos a dejar porque no hay más. Pero ahora nomás está ahí. Nada, no sé qué agarrar el paso. O sea, no se agarra, boom. O sea, aquí al lado de la escalera no se agarra. No sé si es un bug. Agarra. Nada. Voy a dejar en la sala de estar ya. Ok, no, joder. Bueno, chicos, por aquí vamos a este capítulo, espero les haya gustado y pues nada, ahí ya tenemos a la bella ahí. ¡Ay! ¡Por un bolete! Nos vemos en la próxima. Un fuerte beso, un abrazo y bueno. Ey, ¿te quieres ir muchacha o qué?